Buenos días, autoridades, señoras, señores. Se inicia la sesión constitutiva del excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza tras las elecciones municipales celebradas el pasado día 26 de mayo. El presente acto tiene por objeto, además de la constitución de este excelentísimo Ayuntamiento, la elección y proclamación del alcalde de esta inmortal ciudad. La normativa aplicable a esta sesión constitutiva se recoge en el artículo 195 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General y en el artículo 6 de nuestro Reglamento Orgánico Municipal. Dichas normas establecen en síntesis lo siguiente. Las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos en cuyo supuesto se constituye en el cuadragésimo día posterior a las elecciones, circunstancia que no se da en este caso. Dos, a tal fin se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurre en la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuere el número de concejales presentes. En consecuencia, y habiendo concurrido a esta sesión la totalidad de los concejales y concejalas electos, procede en este momento a constituir, en primer lugar, la mesa de edad, que estará integrada por el concejal de mayor edad, don Julio José Calvo Iglesias, y por la de menor edad, doña Cristina García Torres, y por el secretario general del Pleno de este Ayuntamiento, y seguidamente constituir el excelentísimo Ayuntamiento. En consecuencia, ruego a don Julio Calvo Iglesias, que preste promesa o juramento del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza en el lugar habilitado al efecto. Por España y por mi conciencia y honor, prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionado del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza. Ruego ahora a doña Cristina García Torres que pase a prestar promesa o juramento. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionada del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza y queda constituida la mesa de edad del excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza. Procedemos seguidamente a la constitución del excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza. La Junta Electoral de Zona ha remitido a este Ayuntamiento el acta de proclamación de resultados de las elecciones locales celebradas el día 26 de mayo, suscrito el pasado día 5 de junio, en el que constan 31 candidatos electos. Todos ellos han presentado ante esta Secretaría General del Pleno las correspondientes credenciales de concejales electos expedidas por la Junta Electoral de Zona y todos ellos han formulado las correspondientes declaraciones de bienes y actividades que exige la normativa aplicable, por lo que todos ellos pueden tomar posesión de su cargo de concejal. En consecuencia, nombraré sucesivamente a todos y cada uno de los restantes concejales electos para que presten juramento o promesa de su cargo. En primer lugar, doña María Pilar Alegría Continente. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionada del cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza. Don Jorge Antonio Azcón Navarro.
Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionado del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Doña Sara María Fernández Escuer. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionada del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Don Luis Miguel García Vinuesa. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionado del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Doña María Navarro Vizcasillas. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionada del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Don Pedro Santisteve Roche. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, observando las reglas de la buena fe con la Jefatura del Estado y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, comprometiéndome a la lucha por el efectivo cumplimiento de los derechos sociales. Queda posesionado del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Doña Inés Ayala Sender. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionada del cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza. Don Víctor Manuel Serrano Antío. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionado del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Don Ángel Loren Villa. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionado del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Don José María Arnal Alonso. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionado del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Don Fernando Ribarés Esco. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad a la Jefatura del Estado, que hoy es el Rey, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. También, contra todo privilegio y a favor de toda igualdad, y trabajar a comunal por bienestar de la Chen. Queda posesionado del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Doña María del Carmen Herrate Cajal. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal
del Ayuntamiento de Zaragoza con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionada del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Doña Rosa María Cigüelo Simón. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionada del cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza. Doña Patricia María Cabero Moreno. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionada del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Doña Luisa Broto Bernués. Buenos días. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza con lealtad a la Jefatura del Estado y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Resistir es vencer. Queda posesionada del cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza. Don Horacio Royo Rospir. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionado del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Don Javier Rodrigo Lorente. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionado del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Doña Carolina Andreu Castell. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionada del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Doña María Ángeles Ortiz Álvarez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionada del cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza. Doña Natalia Chueca Muñoz. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionada del cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza. Doña María Fe Antoñanzas García. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionada del cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza. Don Alfonso Gómez Gámez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones de mi cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey
y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionado del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Don Alberto Cubero Serrano. Sin renunciar a mis principios republicanos y por exclusivo imperativo legal, prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionado del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Don Alfonso Mendoza Trell. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionado del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Doña Lola Ranera Gómez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionada del cargo de concejala del Ayuntamiento de Zaragoza. Doña Amparo Bella Rando. Por los derechos y libertades de toda la ciudadanía de Zaragoza, prometo, por mi conciencia y honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución, así como ser leal a la actual Jefatura del Estado. Queda posesionada del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Doña María Carmen Rouco Laliena. Por España, juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal al Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionada del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Don Ignacio Magaña Sierra. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionado del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Doña Paloma Espinosa Gabasa. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionada del cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza. Queda así constituido el excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza. De acuerdo con la legislación vigente, los concejales y concejalas tienen a partir de ahora a su disposición el inventario de bienes municipales y el acta de arqueo suscrita a día de hoy. Pasamos seguidamente a la elección del titular de la Alcaldía Presidencia. El artículo 196 de la Ley de Régimen Electoral General establece lo siguiente. En la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. A. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. B. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. C. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. A tal efecto, iré nombrando a cada uno de los concejales, concejalas según el orden de elección por la Junta Electoral, para que depositen su voto en la urna dispuesta al efecto. Doña Pilar Alegría Continente. Don Jorge Azcón Navarro.
Doña Sara Fernández Square. Don Luis Miguel García Vinuesa. Doña María Navarro Vizcasillas. Don Pedro Santisteve Roche. Doña Inés Ayala Sender. Don Víctor Serrano Antío. Don Ángel Loren Villa. Don José María Arnal Alonso. Don Fernando Rivares Esco. Don Julio Calvo. Doña Carmen Herrarte Cajal. Doña Rosa Cigüelo Simón. Doña Patricia Cabero Moreno. Doña Luisa Broto Bernués. Don Horacio Royo Rospir. Don Javier Rodrigo Lorente. Doña Carolina Andreu Castel. Doña María Ángeles Ortiz Álvarez. Doña Natalia Chueca Muñoz. Doña María Fe Antoñanzas García. Don Alfonso Gómez Gámez. Don Alberto Cubero Serrano. Don Alfonso Mendoza Trell. Doña Lola Ranera Gómez. Doña Amparo Bellarrando. Doña Carmen Rouco Laliena. Doña Cristina García Torres. Don Ignacio Magaña Sierra. Y doña Paloma Espinosa Gabasa.
A ver, ¿por dónde se abre esto? Por aquí. Vale. ¿Las voy abriendo? Sí. Sí. ¿Quién las lee? ¿Las leo yo? Sí. Sí. Las lees y las enseñas. Sí. Jorge Azcón Navarro. Pilar Alegría Continente. Jorge Azcón Navarro. Jorge Azcón Navarro. Fernando Ribarés Escó. Pilar Alegría Continente. Jorge Azcón Navarro. En blanco. Pilar Alegría Continente. Jorge Azcón Navarro. Jorge Azcón Navarro. Jorge Azcón Navarro. Pilar Alegría Continente. Jorge Azcón Navarro. Pilar Alegría Continente. En blanco. Jorge Azcón Navarro. Pilar Alegría Continente. Jorge Azcón Navarro. Fernando Ribarés Escó. Pilar Alegría Continente. Jorge Azcón Navarro. Jorge Azcón Navarro. En blanco. Pilar Alegría Continente. Jorge Azcón Navarro. Pilar Alegría Continente. Jorge Azcón Navarro. Jorge Azcón Navarro. Pilar Alegría Continente. Jorge Azcón Navarro. Dieciséis votos, Jorge Azcón Navarro. Vale. Y en blanco hay tres, ¿no? En blanco tres, efectivamente. Bueno. Sí. Bien. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pilar Alegría Continente, diez. Bien. Sí, los guardamos aquí. Fernando Ribarés Escó, dos. Dos. Y tres en blanco, ¿no? Ha sido elegido alcalde. Ha sido elegido alcalde don Jorge Azcón Navarro, presidente del Ayuntamiento de Zaragoza, al haber obtenido 16 votos que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Señor Jorge Azcón Navarro, ¿aceptáis el cargo de alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza para el que habéis sido elegido? Sí, acepto. Procede sí. Que don Jorge Azcón Navarro preste juramento o promesa para el desempeño del cargo de alcalde. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza,
con lealtad al rey y guardar de once guardas de la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda posesionado del cargo de alcalde don Jorge Azcón Navarro, presidente del Ayuntamiento de Zaragoza. Disuelta, lo dices tú. Lo dices tú. Queda disuelta la mesa de edad y puede pasar a presidirla el nuevo alcalde. Procedemos a continuación a la imposición de distintivos a los señores y señoras concejales, concejalas. A tal efecto, iré nombrando a todos ellos. En primer lugar, doña María Pilar Alegría Continente. Doña Sara María Fernández Escuer. Don Luis Miguel García Vinuesa. Doña María Navarro Vizcasillas. Don Pedro Santisteve Roche. Doña Inés Ayala Sender. Don Víctor Manuel Serrano Entío. Don Ángel Loren Villa. Don José María Arnal Alonso.
don Fernando Rivarez Esco. Don Julio Calvo Iglesias. Doña María del Carmen Herrate Cajal. Doña Rosa María Cigüelo Simón. Doña Patricia Cabero Moreno. Doña Luisa Broto Bernués. Don Horacio Royo Rospir. Don Javier Rodrigo Lorente. Doña Carolina Andreu Castel. Doña María Ángeles Ortiz Álvarez. Doña Natalia Chueca Muñoz. Doña María Fe Antoñanzas García. Don Alfonso Gómez Gámez. Don Alberto Cubero Serrano. Don Alfonso Mendoza Trel. Doña Lola Ranera Gómez. Doña Amparo Bella Rando. Doña María Carmen Rouco Laliena. Doña Cristina García Torres.
Don Ignacio Magaña Sierra. Doña Paloma Espinosa Gabasa. Autoridades, miembros de la corporación, señoras y señores. Quiero iniciar este discurso expresando la emoción, el honor y la responsabilidad que siento al recibir el cargo de alcalde. Como vecino de Zaragoza no puedo aspirar ni a mayor distinción ni a mayor reto que liderar esta nueva etapa que hoy comienza en el Ayuntamiento de Zaragoza. Debo gratitud a todas las personas que han hecho posible esta toma de posesión. En primer lugar, el agradecimiento a mi familia, mi equipo y mi partido. Sin vuestro esfuerzo, aliento y compromiso, este día no hubiera sido posible. Mi agradecimiento también a los concejales y grupos que habéis decidido mi nombramiento con vuestro voto. Permitidme que personalice especialmente esta gratitud en los portavoces de Ciudadanos y de Vox. En primer lugar, en Sara. Sara, sabes también como yo que no ha sido sencillo alcanzar este acuerdo de investidura, pero el resultado hace que el esfuerzo merezca la pena. Julio, vamos a seguir haciendo el diálogo nuestro principal instrumento de trabajo. Porque un acuerdo pensado por y para Zaragoza, suscrito desde una idea firme, dar a la ciudad un gobierno sólido y estable, que adopte medidas para solucionar problemas reales de nuestros vecinos. Y ha sido posible por esa altura de miras y por vuestro trabajo y por vuestra generosidad. Estad seguros que voy a corresponder a vuestra confianza y a vuestra ayuda con la máxima entrega y lealtad. Estamos aquí para darle a Zaragoza un proyecto de futuro y prosperidad. En ese objetivo apasionante que nos une, voy a centrar toda mi dedicación. Y, por último, mi gratitud inmensa e infinita a todos los vecinos de Zaragoza que el pasado 26 de mayo decidieron en las urnas el cambio en Zaragoza. Era nuestro deber atender ese mandato que claramente reclamó un gobierno municipal basado en pactos de partidos del centro-derecha. Asumo con ilusión mi responsabilidad de llevar a buen puerto ese mandato democrático, pero también con el deseo y la esperanza de dejar atrás la confrontación que ha protagonizado la pasada legislatura. Soy plenamente consciente de las bases ideológicas y programáticas que regirán la iniciativa de mi Gobierno, pero poseo la misma convicción inquebrantable en que debo tener como horizonte fijo gobernar para el conjunto de los vecinos y vecinas de Zaragoza. Con respeto absoluto hacia las normas y con el interés general de nuestra ciudad por encima de cualquier cosa. Esa es mi ambición, recuperar un modelo de alcaldía que supere las restricciones partidistas y enfoque la acción de gobierno en la resolución de los verdaderos problemas de nuestros vecinos. Un objetivo en el que tengo la fortuna de contar con la referencia impagable de dos grandes alcaldes a los que admiro y respeto, de Luisa Fernanda Rudi y de Pétales. Dos alcaldes con gran capacidad de trabajo, profundo amor por nuestra ciudad y volcados en la idea del servicio público. También con rasgos y caracteres distintos que me han inspirado siempre en el ejercicio de la política. La solvencia, la rectitud y el liderazgo de Luisa y la cercanía, el diálogo y la búsqueda constante de consensos de PP. Dos ejemplos perfectos para formar una forma de gobernar que dé respuesta a lo que hoy nos demandan los vecinos de Zaragoza. Dejar atrás conflictos estériles y buscar acuerdos generales que mejoren su vida. Aparcar los gestos y centrarnos en la gestión. Volcar nuestras energías en prestar mejor y con más eficiencia los servicios públicos municipales. Y tiendo la mano a todo aquel que comparta ese objetivo desde el grupo político que sea.
desde la confrontación nada bueno es posible. Por lo tanto, pasemos página y pensemos en nuestra obligación de pasar puntos de buscar puntos de encuentro y acuerdos más allá del debate y la discrepancia ideológica. Ofrezco diálogo y colaboración a todo aquel que comparta esta mirada en positivo y que desde la política con mayúsculas desee participar en la construcción de una Zaragoza mejor, más próspera, más libre, con más recursos y, sobre todo, con más posibilidades para sus vecinos. Diálogo y colaboración que hago extensivo a las relaciones institucionales. Es imprescindible recuperar la sensatez y la cordialidad que siempre deberían presidir esas relaciones. Uno de mis primeros objetivos como alcalde es restablecer los cauces de entendimiento con el Gobierno de Aragón. Más allá del color político de los gobiernos que haya en cada ámbito, es primordial que las dos principales instituciones ejecutivas de la comunidad autónoma afrontemos la responsabilidad mutua de cooperar. Aragón y Zaragoza se necesitan para progresar y los ciudadanos no van a entender que desde la política echemos tierra a esa verdad incuestionable. Mi Gobierno, sin renunciar a ninguna de las reclamaciones pendientes, hará todo lo posible para superar los enfrentamientos que han marcado la relación de los últimos años entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón. Espero y deseo encontrar la misma disposición en el futuro Gobierno de Aragón. Tenemos la obligación de aparcar el cortoplacismo. Hay que levantar la vista y mirar más lejos. El contexto nacional e internacional es de una creciente competitividad entre las ciudades. Y sería imperdonable que, por falta de autoexigencia o visiones acomplejadas, dejemos que Zaragoza se quede atrás. En estos próximos 4 años es preciso asentar los pilares de un modelo de desarrollo ambicioso. Un modelo que garantice el futuro de Zaragoza en el horizonte 2030, como una de las ciudades europeas que destaque por su dinamismo, por sus iniciativas socioeconómicas y su capacidad de atraer inversiones y talento. Con esa finalidad, Sara, hemos firmado un pacto de gobernabilidad con 50 puntos. Un acuerdo que juntos, contigo como vicealcaldesa, vamos a desarrollar de manera inmediata, pensando en los desafíos de las próximas décadas y en el futuro de las siguientes generaciones. Desafíos que pasan, en primer lugar, por colocar a las personas en el centro de nuestra acción política. Nuestro Gobierno convertirá a la familia en el eje de las políticas sociales, apostando por medidas que favorezcan la conciliación, como un cheque guardería, pero pensando también en nuestras personas mayores. La soledad no deseada, que padecen miles de personas en Zaragoza, debe centrar buena parte de nuestros esfuerzos e implicar a todas las instituciones para aumentar los recursos disponibles. Hablar de una Zaragoza inclusiva supone garantizar el respeto de nuestros derechos como personas y que nadie se quede atrás. Tenemos un claro compromiso en ese sentido. Por ello, lucharemos con toda determinación contra la pobreza infantil e impulsaremos proyectos que fomenten la autonomía de las personas con discapacidad. Asimismo, defenderemos la libertad de elección de enseñanza y seguiremos combatiendo la violencia de género, una lacra que ha acabado con más de 1.000 mujeres asesinadas en los últimos 15 años. El segundo de los retos a los que hacía referencia tiene que ver con hacer de Zaragoza una ciudad que funcione, donde las nuevas tecnologías contribuyan a mejorar los servicios públicos y a hacerlos más eficientes. Transporte, limpieza, mantenimiento de zonas verdes, poda de árboles, recogida de basuras. Son los servicios básicos que presta el Ayuntamiento de Zaragoza y que contarán en los próximos meses con planes específicos de mejora que hagan de la ciudad un lugar más cómodo para vivir. Para ello, las nuevas tecnologías serán una herramienta fundamental. Quiero que Zaragoza se convierta en un referente europeo en las Smart Cities y puedo asegurarles que no escatimaremos ni recursos ni esfuerzos para lograrlo. Como también trabajaremos para atraer empresas de ámbito tecnológico que hagan de Zaragoza una gran ciudad inteligente. Y quiero detenerme aquí para mostrar mi compromiso personal, que compartimos con buena parte de quienes el pasado 28 de mayo fuimos elegidos para representar a los zaragozanos. Restituiré la unidad de apoyo operativo de la Policía Local, la Guapo, a la mayor brevedad posible. Y recuperaré el consenso político, que lamentablemente se perdió la pasada legislatura en lo que concierne a las decisiones de la Policía Local de Zaragoza. A partir de hoy, los agentes de este cuerpo pueden estar seguros de que contarán con el apoyo de su alcalde. Desempeñarán su trabajo con dedicación y profesionalidad
y haré lo que esté en mi mano para que lo hagan con las mejores condiciones de seguridad. En tercer lugar, Zaragoza, pero también el resto de las grandes ciudades del mundo, se enfrenta al desafío de fomentar el desarrollo urbano de nuestros barrios desde el respeto medioambiental. Nuestro Gobierno se afanará en dignificar nuestras calles, cuidando más nuestras aceras, el alumbrado, el mobiliario público, eliminando barreras arquitectónicas e impulsando una nueva ordenanza de accesibilidad, pero también impulsando un nuevo plan de vivienda en colaboración público-privada que apueste fundamentalmente por la rehabilitación. Lo haremos reforzando nuestro compromiso contra el cambio climático. Toda acción municipal responderá a una estrategia transversal que aspire a convertir a Zaragoza en una ciudad de carbono neutral. La reducción de las emisiones de CO2, la producción de energías limpias en nuestro término municipal o el impulso de la movilidad eléctrica serán elementos a desarrollar y a poner en marcha con urgencia. Como lo será igualmente la elaboración de un plan director de economía circular y un plan integral de gestión de residuos que nos permita avanzar en su reducción y posterior reciclaje. El cuarto reto está relacionado con el futuro. Y hablar del futuro pasa por hablar del talento, de inversión y de creación de empleo. Ya es hora de enmendar la que ha sido la gran asignatura suspensa de la izquierda durante los últimos 16 años. Tenemos que hacer todo lo posible porque en Zaragoza el talento se quede y avance, y para que venga de fuera. Y eso solo se puede conseguir si creamos un marco fiscal favorable, una ordenanza destinada a emprendedores que ayude con intensidad a los autónomos, a las pequeñas y a las medianas empresas. Esta es mi apuesta: hacer de Zaragoza una ciudad atractiva, que destaque en el panorama nacional por sus servicios, su seguridad jurídica y su disposición para ayudar a los emprendedores. Tenemos el potencial económico y humano, y es hora de apostar por ello. En quinto lugar, quiero hablar de una Zaragoza de la que nos sentimos orgullosos. Una ciudad universal, que presuma de su identidad, de su cultura, de su patrimonio, y que proyecte su marca en España y en Europa. Que se convierta en referente cultural y artístico de primer orden. Goya, Buñuel, El Pilar, La Jota, nuestras fiestas, nuestra gastronomía, nos demuestran que tenemos talento y capacidad. Estoy convencido de ello y trabajaremos para que Zaragoza tenga la posición que merece en el mapa internacional. Y por último, el sexto desafío es hacer de Zaragoza una ciudad ejemplar desde el punto de vista de la regeneración democrática. Debemos alejarnos de la crispación que ha sido la norma durante estos últimos años en el Ayuntamiento y apostar por un gobierno transparente. Un gobierno que respete la ley, que se aleje del clientelismo y que dote de independencia a la administración local. Un gobierno para todos los ciudadanos, con independencia de su opción política en las urnas. Solo construyendo una Zaragoza que dé respuesta a estos retos, podemos prosperar como sociedad y garantizar los indispensables mecanismos de solidaridad y protección social. Es una apuesta muy ambiciosa, sí, porque solo pensando en grande tendremos una Zaragoza que vuela a gran altura. Quiero una ciudad que destaque en España por la capacidad y brillantez de sus proyectos, por ser capaz de disponer de instrumentos y herramientas para impulsar el potencial de sus vecinos, que es inmenso. Una ciudad con oportunidades para sus jóvenes, que puedan hacer realidad sus sueños en ella, que no vengan obligados a buscar fuera lo que merecen tener en casa. Zaragoza tiene el potencial necesario para triunfar, no solo por territorio y condiciones geográficas. Gozamos de una ubicación estratégica y tenemos la disponibilidad de recursos básicos como el suelo y agua, pero sobre todo de personas capacitadas y preparadas, con ganas de trabajar y de mejorar, de aportar cosas al mundo, de aprovechar las oportunidades que hay en ese mismo mundo. Mi gran anhelo como alcalde es ofrecer a mis convecinos las dos cosas que creo que Zaragoza necesita para aprovechar su enorme talento: un modelo de ciudad innovador y con proyección de futuro, y un gobierno sensato, eficaz y dinámico, con liderazgo e iniciativa suficiente para llevarlo a cabo en beneficio del conjunto de la sociedad. Con esa pasión, asumo la responsabilidad de ser alcalde de Zaragoza, con el deseo de contribuir a hacer de Zaragoza un lugar mejor en el mundo. Soy consciente de la dificultad del reto, de la exigencia que requiere estar a la altura de la historia, la capacidad y la voluntad de avanzar en nuestra inmortal ciudad de Zaragoza. Lo afronto sin fórmulas mágicas, pleno de ilusión y ganas,
y con la referencia fundamental de los tres pilares que han guiado siempre mi trayectoria vital y política: trabajo, coherencia y compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a levantar la sesión y pasaremos a hacernos la foto oficial de la corporación. Muchísimas gracias.